Patricia es de Creu Roja y es la responsable del programa de Dona. Y Diego, de Iniciativas Solidarias, y es un dels coordinadors dels projectes d'intervenció a l'organització. Pues el que ja, van a començar en un xicotet, una xicoteta presentació del contingut i després fem una xerrada, si vos sembla. ¿Vale? Primer, gràcies per vindre, per donar-nos l'oportunitat d'accedir a vosaltres i de veure la, en viu el projecte, els programes i com és la intervenció al camp de, del món social i per apropar a la universitat també la realitat pràctica de la intervenció. Doncs comencem, qui vulgueu de vosaltres. Vale. Hola. Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos a la Universidad de Valencia, a las entidades, ¿no? Y poder contar un poco el trabajo que hacemos. Gracias a Chimo y a Fernando y a Davinia por coordinar este espacio y demás. Y bueno, vamos a contaros un poquito lo que hacemos, así de manera un poco por encima, porque, bueno, son dos horitas, vamos a intentar que sea ameno, que podáis aprender, que nos preguntéis cosas. O sea, por nuestra parte, creo que si nos queréis interrumpir o tenéis alguna duda o queréis que os clarifiquemos algo, pues supongo que podéis levantar la mano y preguntáis, ¿vale? Entonces os vamos a contar un poquito el trabajo que hacemos, ¿vale? Yo vengo de Iniciativas Solidarias, es una entidad que trabaja aquí en Valencia, y trabajamos principalmente con gente joven en situación de exclusión social, ¿vale? Nosotros estamos en Valencia, concretamente en tres barrios. Trabajamos en Benimámet, en Torrefiel y en la zona del Chaparral, que esto es la avenida del Cid. Trabajamos en tres barrios, dijéramos, problemáticos, ¿no? No trabajamos en el centro de Valencia, en la calle Colón nos hace falta trabajar, en Cánovas tampoco. Entonces trabajamos en tres zonas, digamos que socialmente deprimidas. ¿Esto qué es lo que hace? Que el colectivo con el que trabajamos, pues tiene dificultades en diferentes ámbitos, ¿vale? Tiene dificultades a nivel económico, a nivel social, a nivel educativo, una serie de dificultades que complican, pues un poco, que su vida diaria, su vida cotidiana, como lo podemos entender, su vida más normalizada, la puedan llevar a cabo. Entonces, os voy a contar un poco, así por encima, los programas que hacemos, y si tenéis alguna duda o queréis más información, pues luego os dejaremos nuestro contacto, ¿vale? También de cara a más adelante, supongo que haréis prácticas en segundo y en cuarto de carrera, ¿vale? Entonces luego os dejaremos nuestro contacto por si queréis más información o un día venir y conocer los centros y demás, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es, trabajamos con gente joven, que va desde los 14, 15 años más o menos hasta los 35. Esto a través de diferentes programas formativos, ¿vale? Tenemos, por así decirlo, en Torrefiel es un centro de día, que lo que hacemos es trabajamos con chicos y chicas jóvenes, que son los que empiezan ahora mismo a irse del instituto, ¿vale? Suele haber una problemática de absentismo, una problemática a nivel relacional con sus iguales, hay mucha problemática también en casa, hay problemática de chicos y chicas que vienen sin desayunar, o sea que esto pasa en España, ¿no? La realidad es que en España pasa que hay gente que no tiene que desayunar. No sé si cuando venís a clase venís desayunadas, sí, ¿no? Imagino. ¿No? Hay una chica que tú no desayunas, ¿vale? Pero porque no quieres, claro. Pues hay gente que es porque no puede, ¿vale? Entonces tenemos un servicio que les damos desayuno y les damos también comedor. Y de hecho se llevan comida a casa muchas veces. O sea, estamos hablando del primer mundo, ¿eh? Que esto pasa, ¿no? La pobreza también es un poco invisible, ¿no? Los pobres no llevan un cartel de soy pobre. Y esto pasa, y pasa en Valencia, y pasa con menores, y pasa en los barrios. Pasa en Torrefiel y pasa en el resto de barrios también, ¿vale? Y esto, pues hay gente que no lo quiere ver o no interesa hablar de estos colectivos. Pero esto está pasando. Entonces, lo que hacemos en Torrefiel, principalmente, es que a estos chicos y chicas les damos una formación, ¿vale? Como son menores, intentamos coordinarnos con los institutos para que no se desliguen del todo del sistema educativo. Luego, esta gente, la realidad es que no siempre, pero acaban saliendo del sistema formal. Por eso, que esto es otra de las cosas que os podríamos contar, somos Escuela de Segunda Oportunidad. Iniciatives forma parte de un proyecto a nivel europeo, que son las escuelas de segunda oportunidad, que lo que hacemos es recoger a gente, por así decirlo muy brevemente, a gente que sale del sistema educativo, habrá que darle una segunda oportunidad. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Que no vuelvan a formarse ya nunca? Hay que formarla, ¿no? Y hay que reincluirla y que vuelvan a entrar al sistema educativo, pero de una manera que les permita aprender, porque si la metemos en las clases de la misma manera que han salido, van a ser expulsadas otra vez. Entonces lo que hacemos con estos chicos y chicas es darles formación. Como no pueden trabajar y tampoco son gente que tenga 16 años y que pueda volver a acceder al sistema educativo,
Hacemos, bueno, pues talleres prelaborales, de informática, de electricidad, de tema de manualidades. Trabajamos con ellos las relaciones, trabajamos de manera individual, de manera grupal, ¿vale? Y eso lo que hace es comenzar un itinerario. Lo que hacemos es que con estos chicos y chicas comenzamos a trabajar sobre todo en Torrefiel, y luego lo que hacemos es que en el segundo de los centros, que es el que está en Benimamet, les podamos, cuando son un poquito más mayores, llevar al centro CELA, que es el que está en Benimamet. Que ahí lo que hacemos son principalmente certificados de profesionalidad. Son formaciones regladas, es decir, están reconocidas por el Labora, y toda la formación que aprenden les sirve para tener una titulación. Les sirve para las horas que aprenden, luego se van de prácticas. Se van de prácticas, en este caso, tenemos certificados de profesionalidad en mecánica y en limpieza de superficies. También hemos hecho de monitor y monitora de ocio y tiempo libre. Entonces les permite aprender una serie de competencias laborales para en un futuro poder insertarse en el mercado laboral. Y luego lo interesante, aparte de formar, es que tienen reconocimiento oficial y que van a hacer prácticas. ¿No? Es su primer contacto muchas veces con una empresa, con el mercado laboral. Porque hoy en día, pues, la mayoría sois gente joven, es complicado acceder al mercado laboral. Incluso a veces con formación. Está cambiando un poco, pero si no tenéis formación es súper complejo encontrar un trabajo, y además un trabajo que esté remunerado, que sea con contrato, ¿no? Con unas condiciones dignas. Entonces lo que hacemos con estos chicos y estas chicas es darles esos certificados de profesionalidad para que se formen y puedan tener un primer contacto con el mercado laboral. Esto también lo hacemos porque somos agencia de colocación. En el tercero de los centros, que es el que está en la zona de la unidad del CID, somos una agencia de colocación. ¿Alguien sabe lo que es una agencia de colocación? ¿No? Vale. Una agencia de colocación, ¿alguien ve la tele? ¿Alguien ve First Date? Va. Vale, pues es un ejemplo un poco tal, pero me conocéis. Vale. First Date, ¿qué es lo que hace? Es intermediar entre dos partes, ¿no? Para formar una pareja. Nosotros lo que hacemos es intermediar entre las empresas y el mercado laboral y con los chicos y las chicas. Lo que hacemos es hablar con las empresas para decir, por ejemplo, a un taller de mecánica, oye, ¿estás buscando mecánicos? Nosotros formamos a mecánicos. Dale una oportunidad a este chico y a esta chica que le hemos preparado y respondemos, ¿no? O sea, hemos preparado gente, ¿para qué? Para que puedan entrar al mercado laboral. Esto es lo mismo, bueno, no lo mismo, esto también es lo que hacen las ETTs, lo que hacen es una intermediación. Nosotros lo hacemos, pero como somos una entidad social, no hay ánimo de lucro, no sacamos un beneficio económico. O sea, el beneficio es que la persona y la empresa puedan encontrarse y, bueno, pues dar respuesta a una persona que busca empleo y una persona que está buscando a alguien que trabaje, ¿no? En este caso, una empresa. Eso es lo que hace una agencia de colocación. Igual que Labora, Valencia Activa, no sé si os sonará, pues lo que hace es intermediar entre ambas partes. Entonces, como nosotros formamos a esta gente, intentamos luego, ya que les damos esa formación, incluirla en el mercado laboral a través de la intermediación. Que cuando la gente principalmente pues ya tiene 17, 18 años, 19, suelen empezar a trabajar o pueden empezar a trabajar, les formamos. ¿Qué hacemos? Les ayudamos a preparar un currículum, prepararse un correo electrónico, apuntarse a webs de empleo, apuntarse a cursos, apuntarse al paro, a buscar ayudas de todo tipo. Hay ayudas al alquiler, está el ingreso mínimo vital. Hay una serie de trámites que no son tampoco nada sencillos. Y cuando eres joven, tampoco. Ni es sencillo, ni tienes acceso. Y muchas veces hablamos de gente que no tiene ni un correo electrónico. O sea, ¿cómo vas a acceder al ingreso mínimo vital que te piden aquí 200 documentos? Súper complejo. Entonces lo que hacemos es acompañamos a las personas en todo este proceso. Otra de las necesidades que vemos, aparte de la agencia de colocación, sobre todo en el centro de la avenida del CID, vemos que hay mucho fracaso escolar. Hay mucho fracaso escolar y hay mucha gente que abandona tempranamente el instituto. No acaban. La educación obligatoria hasta los 16 años no la acaban. Entonces lo que hacemos es que les formamos. ¿Para qué? Hacemos una especie de escuela para adultos, más o menos, y lo que hacemos es que estos chicos y chicas vienen a sacarse el graduado, ¿vale? Nosotros tenemos unos materiales que, bueno, se adaptaron en su momento, se hicieron unos libros de texto con los contenidos de lengua, matemáticas, naturales, sociales, etc. Se adaptaron esos materiales y lo que hacemos es que vienen los chicos y las chicas a sacarse el graduado, ¿vale? Vemos cuál es el nivel, en qué curso se quedaron, y hacemos una serie de tutorías y de acompañamiento para que puedan obtener el graduado. ¿Qué pasa? Que esto es gente que muchas veces viene del fracaso escolar, pero más puro y rotundo y de situaciones súper chungas y súper feas, que muchas veces vienen con la etiqueta de yo es que soy idiota.
lo dicen así. Yo es que soy tonto, soy tonta, no sé, no valgo para esto. Bueno, no vales o sí. Hay que ver cuáles son las circunstancias y cuál es el contexto en el que ha pasado todo esto. No es que seamos tontos. Yo no sé conducir un camión, pero igual es porque no he aprendido. No es que no sepa, sino que no he aprendido. Entonces trabajamos con estos chicos y estas chicas que, además de no tener el graduado, tienen otras muchas cosas que trabajamos, aparte de las competencias meramente curriculares y saber el mínimo común múltiplo y demás. Tienen muchas más cosas, pues hay muchas heridas emocionales y muchos problemas a veces de estar en casa, de que el padre no está, la madre no está, no están los dos, están en prisión, malos tratos, abandonos, casos de acoso escolar, hemos tenido acosadores y gente acosada. O sea, hay una problemática ahí a la que hay que dar respuesta. Entonces, por parte de las entidades se hace un montón de trabajo, ¿vale? Con este sentido. Y con estos chicos y estas chicas les preparamos, o bien para que se saquen el grado escolar, o bien para que accedan al grado medio, o para que se preparen competencias clave, o les orientamos a lo que quieran. Vale, pues si hay gente que a lo mejor no quiere sacarse el graduado, pero tiene otro tipo de necesidades, porque también recogemos a mucha gente. De hecho, nos viene gente que es un hándicap, no habla en castellano. Entonces hay que dar respuesta, hay que derivar a la gente a un lugar en el que primero puedan aprender castellano para luego aprender otra serie de cosas. Entonces, eso es lo que hacemos en los tres centros. Además de eso, tenemos un proyecto en prisión, que lo que hacemos es, trabajamos con chicos y chicas jóvenes que están, pues bueno, dentro de prisión, están privados y privadas de libertad y tienen una serie de necesidades y de carencias que también hay que dar respuesta, ¿no? Con estos chicos y estas chicas hay que darles una respuesta, porque la gente, por suerte, sale de la cárcel. No tiramos la llave al mar y esta gente no sale. La gente sale. Y el fin de la cárcel es reinsertar. La realidad es que no reinserta, ¿no? Entonces, con esa gente hay que trabajar. Entonces, trabajamos con chicos y chicas jóvenes dentro de prisión. O sea, si fuera ya la situación es complicada, dentro aún más, porque estás privado y privada de libertad, estás entre cuatro paredes, no es que haya una cantidad de recursos, no es que sea aquello un resort de 5 estrellas. Entonces, hay mucha necesidad. Y además, estar encerrado dentro de prisión deja heridas aquí, en la cabeza. Entonces, cuando esa gente sale, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué pensáis? ¿Que cuando sale la gente de la cárcel se meten a hacer voluntariado? ¿O se meten a estudiar una carrera? Pues no siempre y no todos. Y la realidad es que mucho fracaso, hay analfabetismo en prisión. O sea, esto en el primer mundo sigue habiendo analfabetismo. Hay gente que no sabe leer ni escribir. Y esto pasa. Y no pasa en el tercer mundo ni en países que no están desarrollados. Pasa aquí, en las cárceles de España. Y esto lo vemos. Entonces, hay mucho trabajo, ¿no? Y hay que trabajar y que invertir mucho tiempo. Y aquí, como educadores y educadoras sociales que vais a ser, ¿no? Estáis en camino, tenéis un montón de trabajo por delante, ¿no? Es una oportunidad también para dar respuesta, para que os forméis y para que podáis, bueno, intentar poner vuestro granito de arena para hacer un mundo un poquito mejor, más justo y ayudar sobre todo a la gente. Luego ya veréis el camino que tomáis si trabajáis con jóvenes, con mujeres, con inmigrantes, con gente con diversidad funcional, pero hay faena, ¿vale? Y luego, pues bueno, ya ahora os contarán mis compañeras el trabajo que hacen, que también es bastante interesante y bastante potente. Así que, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, bueno, que hablen ellas, y si no, pues luego, como hay un turno de preguntas y haremos un pequeño debate, ¿vale? Pues luego hablaremos. Gracias per la intervenció. Jo n'hi ha un parell de qüestions, eixina per a destacar, i després ja generem debat, si voleu. És de, n'hi ha idees que són adient al... igual canvio a castellano, no? I me junto, Santi, seguia? Sí. Que hi ha idees que has nombrado que me parecen interessants. Una és de la importància de la intervenció en el barri, perquè implica contextualitzar con les persones usuàries del mismo sitio esa intervención, y esto genera retroalimentación en el propio barrio, o sea que eso genera beneficio. La prevención como un sistema de intervención propia, la importancia de ese acompañamiento de las personas durante todo el proceso y la individualización para dar respuesta a otras necesidades que no son con las que llegan inicialmente las entidades del tercer sector, sino que vosotras sois las que analizáis esas otras necesidades que están detrás, que no se visibilizan y que la intervención hace que podáis destacarlas, que luego, obviamente, ahora cuando hablen las compañeras, se van a volver a incidir en estos aspectos, pero por destacarlos hay un poco para poder generar el debate.
Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por contar en este caso con Cruz Roja y concretamente con el programa de Mujer para poder estar en esta charla. Y bueno, muchas de las cosas que voy a comentar, pues ya las ha comentado Diego, también las comentará Laura, porque finalmente las entidades del tercer sector trabajamos siempre, yo creo que desde un enfoque de derechos y tratando de paliar las vulnerabilidades sociales. En este caso, Cruz Roja posiblemente sea la entidad que más conocéis de las tres que estamos en la mesa. Por las playas, por los preventivos, porque os pedimos dinero con la hucha. Entonces, hay muchas actividades que hacen visibles a Cruz Roja, pero hay muchas otras que se desconocen. Una de esas áreas es el área de mujer. Se desconoce el trabajo que se hace con mujeres. Y es un poco lo que os voy a contar. Primeramente, bueno, como sabéis, Cruz Roja es una entidad de carácter humanitario que tiene como objetivo trabajar desde un enfoque de derechos humanos para paliar todas las dificultades y vulnerabilidades de la sociedad. Es una entidad que tiene posicionamiento a nivel mundial. Tenemos la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Y que tiene una trayectoria muy dilatada en el tiempo y también eso hace que tengamos, bueno, pues más presencia que a lo mejor entidades más pequeñitas que son más de nueva creación. Algo que me parece importante destacar, no voy a dedicar mucho tiempo a hablar de Cruz Roja porque creo que se conoce, son dos cosas. Por un lado, que está basada en una serie de principios fundamentales y a mí me parece muy importante trasladarles el principio de neutralidad e imparcialidad. Porque esto hace que Cruz Roja sea distinta a otras entidades del tercer sector que quizá tienen un posicionamiento más firme, por ejemplo, a nivel compromiso político o defensa de unas determinadas ideas. En este caso, Cruz Roja siempre su defensa va a ser de los derechos humanos. Ese carácter de imparcialidad y de neutralidad nos permite poder ayudar en circunstancias en las que otras entidades no tendrían esa alternativa. Os pongo un ejemplo que hemos visto antes cuando entrábamos. Todos los carteles que habéis hecho sobre la guerra de Ucrania. Los corredores humanitarios, quien se decidió por parte tanto de Rusia como de Ucrania que fueran quien asistiese a esos corredores humanitarios fue Cruz Roja. ¿Por qué Cruz Roja? Porque ese carácter neutral y de imparcialidad hace que ninguno de los países sienta que sus beneficios puedan estar comprometidos, por decirlo de alguna manera. Se entiende que Cruz Roja en todo momento va a velar por la defensa de los derechos humanos sin entrar más allá de las cuestiones que tengan que ver con posicionamientos políticos o ideológicos. Esto es importante, porque es cierto que muchas veces, y luego lo veremos, el personal técnico podemos ver más limitado el traslado de nuestras ideas, porque tenemos que atender a estos principios fundamentales, pero por otro lado es muy positivo siempre para defender las libertades y derechos de las personas más vulnerables. Y luego el segundo aspecto y principio también que me parece importante resaltar es el carácter voluntario. Cruz Roja es una entidad de voluntariado. Es decir, no es una entidad que incorpore voluntariado, sino que Cruz Roja se lidera y quien mantiene la organización son personas voluntarias. Es cierto que hay personal técnico, yo soy personal técnico, que lo que hacemos es apoyar a esas personas voluntarias. Cruz Roja tiene una estructura jerárquica y los órganos de decisión de todas las decisiones que toma la entidad de qué colectivos son prioritarios, qué colectivos no, son personas de carácter son personas voluntarias. De esta manera también que intentamos y que se consigue que no haya ningún interés personal. ¿Vale? Como el resto de entidades, es una entidad de sin ánimo de lucro y es cierto que a lo mejor tenemos una mayor financiación que nos permite hacer más cosas porque tenemos muchas personas socias. Esta trayectoria de tantos años hace que bueno, tengamos una imagen más consolidada y que haya mucha gente que, bueno, pues de forma voluntaria y altruista quiera contribuir a potenciar el trabajo que se hace desde Cruz Roja. ¿Qué colectivos son prioritarios de intervención en Cruz Roja? La infancia, la gente joven, ¿vale? Personas jóvenes en riesgo de exclusión, personas mayores y con diversidad funcional, personas migrantes, solicitantes de protección internacional, mujeres en dificultad social y todas las personas en riesgo de exclusión social por variables económicas y sociodemográficas. ¿Qué se intenta? Se intenta trabajar de manera integral. Es cierto que ser una entidad con una estructura tan potente te permite trabajar mejor la integralidad. ¿Por qué? Porque tenemos 7 planes de intervención. Tenemos un plan de empleo, es decir, no necesitamos a lo mejor contar con un recurso externo, como es, por ejemplo, como es la agencia de colocación, que tiene iniciativas, o otras entidades que quizá ese plan de empleo no la tengan. Tenemos un plan de empleo, tenemos un plan de juventud, un plan de intervención social, un plan de cooperación internacional, porque también trabajamos en todos los países, ¿no? Incluso con
proyectos y recursos de aquí de Valencia se trabaja, por ejemplo, en Burkina Faso. Es una de las actividades que se hacen. También tenemos un plan de formación, socorros y emergencias, y el plan de salud. Entonces, desde estos planes se organiza toda la actividad que desde Cruz Roja se puede hacer. Y intentamos que, si no es desde los propios programas y áreas, que de manera transversal podamos cubrir cualquier necesidad que la persona pueda tener, atendiendo siempre en sus variables personales. ¿Vale? El programa de Mujer en Dificultad Social, que es un poco el del que yo os vengo a hablar, está enmarcado en el área de intervención social. Es uno de los colectivos prioritarios. ¿Por qué mujer es un colectivo prioritario de intervención? ¿Por qué pensáis? Por la desigualdad, efectivamente. Pese a que tengamos una igualdad en principio formal, estamos muy lejos de alcanzar una igualdad real. Y las mujeres y la variable género sigue siendo una variable de dificultad. ¿Con qué nos encontramos? Con que es necesario seguir desarrollando programas de intervención destinados a fomentar la igualdad de género y trabajar todo el impacto que tiene la violencia machista y la desigualdad por razón de género. Entonces, el programa de mujer, ¿qué tiene como objetivo? Fomentar el empoderamiento y autonomía de todas las mujeres en dificultad social por circunstancias derivadas de la variable género. Nosotras somos un equipo multidisciplinar y nos parece muy importante ser multidisciplinares porque cada una tenemos una formación previa que puede contribuir a mejorar las circunstancias de estas mujeres. Somos concretamente 15 personas técnicas, ¿vale? Y mucho personal voluntario. Tenemos trabajadoras sociales, educadoras sociales, psicólogas, criminólogas, abogadas, técnicas de integración social. Y lo que hacemos es, como os decía, intentar desde ese enfoque multidisciplinar acompañar a las mujeres en situación de dificultad para tratar de garantizar su autonomía. Os digo tratar de garantizar porque no todo depende de la intervención que se haga, ¿no? Muchas veces ponemos el foco, la responsabilidad en nosotras mismas de si tú no estás empoderada es porque tú no has trabajado suficiente tu autoconcepto, tu empoderamiento, tu autonomía y no. Tenemos que contar con las variables contextuales. Por eso desde Cruz Roja también se trabaja mucho con el entorno comunitario. Si nosotras cambiamos, en este caso como mujeres, pero la sociedad no cambia, es complicado. Entonces tenemos que trabajar mucho esa parte de prevención y educación de la ciudadanía. ¿Cuál es nuestra forma de trabajar? Trabajamos desde el vínculo. ¿Por qué? Porque las personas que llegan a Cruz Roja son personas vulnerables. Sí que es cierto que en el área de mujer, a lo mejor más que, por ejemplo, con jóvenes en riesgo de exclusión, hay muchos servicios por parte de la administración pública. Pero el acceso a esos recursos muchas veces está muy limitado. Si pensamos en los centros mujer, tenemos un centro mujer en la provincia de Valencia, aquí cerquita, en la calle Guardia Civil, y tenemos otro en Yatoba. ¿Pero qué pasa con el resto de mujeres de la provincia de Valencia? Que como quizá tienen más impedimento en poder acceder a esos recursos. Entonces nosotras trabajamos en toda la provincia. Cruz Roja, en este caso, tiene 31 puntos distribuidos por toda la provincia en los que nosotras podemos trabajar. Entonces intentamos dar cobertura a cualquier necesidad que pueda tener una mujer por su circunstancia, por ser mujer en la provincia de Valencia. Trabajamos, como os decía, desde el vínculo, desde el acompañamiento y algo muy importante, desde el respeto de las decisiones personales y el respeto de los tiempos, porque mayoritariamente trabajamos con mujeres víctimas de violencia y es importante que sean ellas las que tomen las decisiones sobre su propio proceso vital. Nuestra labor es acompañarlas, informarlas y poder asistirlas en todas las necesidades que puedan ir teniendo, pero siempre van a ser ellas las que tomen decisiones. Si lo que queremos es empoderarlas, no podemos hacerlas dependientes de una organización, sea Cruz Roja, sea cual sea. Entonces eso es muy importante, ¿no? La capacitación y darles la toma de decisiones a ellas. ¿Cómo hacemos este trabajo con mujeres en dificultad social? A través de proyectos. Dentro del área de mujer tenemos una serie de proyectos fundamentales. Por un lado, gestionamos el servicio Atempro. ¿Os suena? ¿Sí? Bueno, pues es la teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género. Esto en este caso es un servicio del Ministerio de Igualdad del Ministerio de Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias que a nivel estatal se ha hecho una concesión a Cruz Roja. ¿Vale? Esto es una concesión de una licitación. Entonces, Cruz Roja es quien ejecuta un proyecto que es del Ministerio. Es la telealarma. Lo que hacemos es entregar a las mujeres víctimas de violencia de género una telealarma de protección porque necesitan una herramienta extra de seguridad.
Es decir, puede ser que tengan una orden de protección, puede ser que no, puede ser que hayan interpuesto denuncia o puede ser que no, pero ellas no se sienten seguras en su autonomía y necesitan una herramienta extra de seguridad. Puede parecer algo que dices, bueno, ¿cuántas mujeres pueden tener esto? Pues nosotros en la provincia de Valencia tenemos 2.000 mujeres que llevan una herramienta de seguridad, en este caso el servicio Atempro. Luego trabajamos desde la multidisciplinariedad para tratar de fomentar ese empoderamiento y autonomía de las mujeres, con atención psicológica, atención jurídica, atención social. Trabajamos mucho el vínculo materno-filial, porque nos hemos dado cuenta que toda la violencia y la exclusión hace que muchas veces las competencias parentales o habilidades de crianza puedan estar mermadas. Y es muy importante trabajar con las mujeres para que no repitan ciertos estereotipos de género y tener niños y niñas que perpetúen actitudes que han visto. Niños que están empezando a desarrollar conductas agresivas porque es lo que han visto y niñas que tienen ese rol más de sumisión y más de aceptación de cualquier tipo de violencia que se pueda ejercer hacia ellas. Y trabajamos, muy importante, el establecimiento de vínculos y redes sociales. ¿Por qué? Porque una de las condiciones fundamentales de las mujeres para salir de la violencia es tener red de apoyo. Y vemos que las mujeres que han sufrido violencia tienen importantes niveles de aislamiento. Entonces, a través del ocio, tratamos de fomentar esa construcción de redes de apoyo mutuo. Esto no sería posible si no tuviéramos algo fundamental, que creo que y Diego también lo ha comentado, la cobertura de las necesidades básicas. Yo no puedo pretender que una mujer que no tiene para comer y no puede dar de comer a sus hijos venga a un taller de empoderamiento, venga a una capacitación para mejorar su empleabilidad. No es real. Entonces, tenemos que tratar de cubrir primero las necesidades más básicas y luego las más especializadas. Esto es la pirámide de necesidades básicas de todas las personas. Entonces, sí que tratamos de los alimentos, pago de alquiler, pago de vestuario, para que una vez tengan cubiertas esas necesidades puedan empezar un itinerario más relacionado con su intervención social. Otro de los proyectos que tenemos una vivienda tutelada para víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos. Es un recurso de corta estancia, pueden estar hasta 6 meses y son mujeres que por la situación de peligrosidad tienen que ser trasladadas a una vivienda, que en este caso pues está en un municipio, y empezar un itinerario de superación de la violencia y de fomento de su autonomía. Pueden venir con sus hijas e hijos menores de edad. Durante esos 6 meses, ahí hay un equipo que está compuesto por una psicóloga, una trabajadora social, 2 educadoras sociales y una TIS, y lo que hacen es intentar ayudar a la mujer a que inicie un nuevo proyecto de vida, alejado de la situación de violencia. Luego podríamos hablar, ¿no? Esto es un debate que siempre tenemos. ¿Por qué tiene que ser la mujer la que salga de su entorno? Bueno, en este caso es por la seguridad. Si el agresor no conoce la ubicación donde estaba viviendo, pero imaginaros que de repente os cogen, hace un par de años, os sacan de vuestra vida, os sacan de vuestro instituto, de vuestra casa y tenéis que ir a una vivienda tutelada con más mujeres y empezar de cero en cualquier altura del curso. Es muy complicado. Y en este caso son solo 6 meses de intervención. Entonces la intervención es muy intensa y muy, muy difícil desde mi punto de vista. Son unidades familiares conviviendo en una misma vivienda, con unas normas, y se tiene que hacer un trabajo lo más rápido posible, pero también lo más especializado, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las mujeres y de sus hijas e hijos. Y otro de los proyectos que tenemos, que ya veo que me voy a pasar, perdón, es la intervención integral con mujeres en contextos de prostitución. ¿Por qué? Porque de todo lo que hay en la sociedad, las mujeres explotadas sexualmente es lo más invisibilizado, al menos desde mi perspectiva, igual que las personas sin hogar. Forman parte del mobiliario urbano y nadie trabaja con ellas. Entonces, lo que intentamos es, ¿sacarlas de la prostitución? No. ¿Por qué? Porque no depende de nosotras. Porque aquí hay muchas variables. La mayoría son víctimas de trata, están en situación administrativa irregular, no tienen oportunidades reales de encontrar un empleo normativo. Entonces, lo que hacemos es tratar de mitigar todo el impacto de la violencia sexual y la exclusión que sufren. ¿Cómo? Con cobertura de necesidades básicas, acompañamiento al centro de salud porque no tienen ni siquiera tarjeta sanitaria, tramitación de medicamentos, intentamos ayudarles a tramitar su documentación porque la mayoría, como os digo, son migrantes en situación administrativa irregular, dándoles algo tan básico como preservativos. Intentamos minimizar todo ese impacto, pero siendo conscientes de que es muy complicado que desde Cruz Roja o desde cualquier entidad podamos ofrecerle a estas mujeres
una alternativa válida al ejercicio de la prostitución o, en este caso, la situación de explotación sexual. Ahora mismo estamos atendiendo a 150 mujeres, tanto en calles, porque esto se hace a través de una intervención en calle, como en pisos. Y luego ya lo último, porque ya me he pasado un montón, es todo lo que os decía, ¿no? La importancia de cambiar el entorno comunitario. Para eso, ¿qué hacemos? Acciones de sensibilización y formación, tanto a la población en general como a personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque a personal sanitario, personal de los servicios sociales, para que se trate de trabajar siempre desde un enfoque de derechos. Nosotras siempre trabajamos desde la interseccionalidad, es decir, no podemos descuidar que además de la variable género como variable de vulnerabilidad, tenemos que tener otras variables en cuenta, ser persona migrante, ser persona con diversidad funcional, tener pocos ingresos, poco nivel cultural. Entonces, todo esto lo tenemos muy en cuenta a la hora de trazar nuestros itinerarios de intervención. Y en la medida de lo posible, intentamos que sean lo más especializados posibles para que consigamos los mejores resultados. Muchas gracias por todo. Hay cosas, o sea, vuelve a pasar lo mismo que antes, hay mucha información que ha dado Patricia, que habéis visto que coincide con Diego, pues el tema de la intervención en los contextos, con las usuarias y demás. Sí que quería rescatar un par de ideas que has comentado, que a mí me han llamado la atención y que luego nos dará posibilidad de generar debate. La multidisciplinariedad de las personas profesionales que tenéis que tener, los equipos, las entidades del tercer sector, para poder dar cabida a toda esa demanda de necesidades y de diversidad de implicación que necesitan las personas usuarias. La generación del vínculo, esta parte de generar el vínculo para la intervención, que se hace respetando los tiempos, viendo el itinerario conjuntamente con la persona usuaria como protagonista y tomando decisiones conjuntas con ellas. Confrontado también con lo último que has comentado, que creo que es interesante y que luego abordaremos un poco, la interacción de esa intervención desde parte de profesionales, pero eliminando el perfil del profesional salvador, de no tenemos que crear profesionales que sean salvadores de las personas usuarias, sino que generen esos acompañamientos y ayuden a generar esos itinerarios. Y otra de las cosas que también pues, llama la atención y que lo has nombrado, el concepto de mobiliario urbano de colectivos en exclusión, en este caso el de mujeres víctimas de trata y de las personas en situación de sin hogar, que pues esto, el concepto de mobiliario urbano de están ahí, todas lo vemos, sabemos que están, pero como que pasan desapercibidos porque nos hemos naturalizado, acostumbrado a verlo y demás, es un concepto que creo que puede, luego podemos hablar de él y trabajarlo. Muchas gracias. A mí sí que me gustaría, a relación de lo que estamos hablando, creo que muchas veces el problema no es tanto la participación, porque como comenta Chimo, estaba comentando Laura, las personas van participando conforme se va interviniendo. Yo creo que una de las dificultades con las que nos encontramos las entidades del tercer sector, al menos al principio, es la adhesión a la intervención. ¿Por qué? Porque son personas que tienen muchas variables de muchísima exclusión social que si no están controladas puede ser que la asistencia a las citas, la puntualidad, esté un poco limitada. Entonces, con eso tenemos que trabajar. También creo que, en diferencia de la administración pública, las entidades del tercer sector tenemos más en cuenta estas dificultades y, por ejemplo, tú si tienes cita con el centro de salud y llegas tarde, a lo mejor no te atienden. Creo que aquí tenemos más flexibilidad porque tenemos que tener en cuenta esas limitaciones. Por ejemplo, en el caso de violencia, muchas de las mujeres emocionalmente no se encuentran bien, están tomando medicación. En el caso de personas sin hogar o jóvenes en riesgo, bueno, en los tres colectivos, pueden también estar consumiendo sustancias. Todo esto limita lo que es la adhesión a la intervención, al menos en estados iniciales de la atención. Por eso es muy importante trabajar mediante el vínculo, porque a veces vinculan más con la entidad, con las profesionales, porque te consideran una persona de referencia, que con la utilidad de la intervención en estados iniciales, porque no lo consideran tan importante. Por ejemplo, la atención psicológica es lo que no ven de primeras necesario, pero sí vinculan contigo, entonces ya vienen. Al menos en violencia nos pasa mucho esto. Mi duda va dirigida hacia el recurso de las viviendas tuteladas para mujeres víctimas de violencia de género. Y es que me ha parecido curioso porque has dicho que este recurso es limitado de unos 6 meses. Pero luego, ¿qué pasa con estas mujeres? ¿Seguís
con ellas? ¿Trabajáis? ¿Dónde van? A ver, esto es un recurso de la administración pública, es un concierto social y lo que se hacen, bueno, hay diferentes tipologías de centro. En este caso es una vivienda tutelada para 9 personas, tiene una capacidad de 9 plazas, que son mujeres con sus hijas e hijos. En principio, esta vivienda está orientada para mujeres que están en régimen de semiautonomía, es decir, se presupone una serie de competencias básicas y esa estancia es para la recuperación emocional y para una búsqueda de empleo, una búsqueda de una alternativa residencial. Pero la realidad es que a veces esos tiempos no son todo lo suficientes que nos gustaría. En principio, las mujeres víctimas de violencia de género en la Generalitat Valenciana pueden estar un año en la red total de centros. Primero pasan a un centro de emergencia y luego pasan a una vivienda tutelada. Lo máximo que pueden estar en la totalidad es un año. De manera excepcional se puede hacer una prórroga, pero esa prórroga tiene que tener una motivación, es decir, un sentido. No tiene sentido prorrogar la estancia eternamente porque, por desgracia, hay mucha necesidad y no todas las plazas que se necesitan. Entonces sí que se hace un acompañamiento. Una vez abandonan las mujeres el recurso, durante un año como mínimo se realiza un seguimiento, una intervención con ellas cuando ya están fuera de la vivienda. Pero el equipo profesional sigue estando a disposición pues, para tramitar cualquier ayuda, asesoramiento, si tienen juicios pendientes, hacer acompañamiento. Pero durante ese tiempo se tienen que gestionar todas las prestaciones a las que puedan tener acceso, pues la RAE, la renta valenciana, el ingreso mínimo vital, y ayudarlas a iniciar un nuevo proceso de autonomía. Se les ayuda, pues, por ejemplo, a amueblar la vivienda en caso de que hayan encontrado una casa. Si se desplazan porque han encontrado un empleo, pagarles los billetes, o sea, todo lo que puedan necesitar para ese primer paso hacia la autonomía se gestiona. Pero es verdad que la estancia está acotada y que por eso el trabajo tiene que ser muy intenso, porque en 6 meses tienen que encontrar una alternativa habitacional y un empleo, o como mínimo, haber, sobre todo mujeres en situación administrativa irregular, haber conseguido regularizar su situación administrativa para que puedan optar a ayudas públicas. Y a veces es complicado. Mi duda era un poco hacia las tres, o sea, que era como si en algún momento habéis tenido una tensión con la administración, tipo de a la hora de concertar ayudas o algo, que haya existido alguna tensión. Por ejemplo, tú ahora acababas de explicar que a lo mejor necesitaríais más tiempo o algunos casos así. Pues sí, con la administración es uno de los retos, ¿no? Y uno de, o sea, es principalmente una de las mayores vías económicas, la administración pública, pero al mismo tiempo los tiempos de la administración no concuerdan con los tiempos de las entidades. Entonces, por ejemplo, esta semana nos ha pasado algo bastante curioso. Nosotros, una buena parte, funcionamos con subvenciones públicas. Entonces, este año, ahora en marzo del 2022, nos han dicho el dinero que nos podemos gastar en 2021. ¿No? Entonces nos dicen, podéis gastar este dinero en 2021. Ese dinero ya nos lo hemos gastado, pero claro, la administración pública no entiende cómo funcionamos. No podemos ahora en 2022 gastarnos un dinero de 2021. ¿Qué hacemos? Entonces siempre tienes que ir un poco jugando con la administración, con los tiempos, muchas veces adelantando un dinero que no sabes si, por ejemplo, has pedido 20.000, si te van a dar 20.000 o si te van a dar 10.000. Y de eso depende pues, el trabajo de nosotras tres, el de mucha más gente, muchos proyectos. O sea, los proyectos se sostienen con gente profesional trabajando. Hay una parte, desde luego, también contamos con gente voluntaria, pero ¿qué hacemos con esto? O sea, no podemos dar respuesta. Entonces, la administración, al mismo tiempo que nos facilita esto, por otro lado nos estrangula con los tiempos, ¿no? Es un poco, dependemos de ella, dependemos de financiadores privados también, pero uf, a veces manejar esto es complicado, ¿eh? O un dinero que no llega. Me refiero, todas las que estamos aquí cobramos un dinero y queremos cobrar cada mes, como cualquier persona que trabaja. Si ese dinero no ha llegado, nosotros hemos estado meses sin cobrar, ¿no? Fíjate, es como estás luchando por un trabajo digno y demás y a veces no cobras tú. Es un poco paradigmático a veces, ¿no? Efectivamente, como dice Diego, los tiempos de la administración con los tiempos de la necesidad de las personas no siempre cuadran. Por ejemplo, nosotros en la vivienda estamos en marzo, ahora nos han dicho que ya
bueno, los conceptos económicos han cambiado. Y dices, ya, y todo lo que ya he pagado o todas las necesidades que yo estoy detectando, ¿cómo se cubren? Es decir, es cierto que las entidades del tercer sector tenemos un carácter subsidiario, tenemos que contribuir a la intervención que ya se hace por parte de la administración pública. Pero muchas veces la administración establece unos criterios tan rígidos que se olvidan del carácter humanitario. Por ejemplo, vemos muchísimas trabas administrativas que se han puesto sobre la mesa, que se ponen en reuniones, en foros de trabajo, como es la necesidad de tener un padrón o la necesidad de tener una cuenta bancaria. Pues si sabemos que hay personas a las que no les abren una cuenta bancaria, vamos a tratar de articular mecanismos para favorecer la inclusión social de estas personas. La administración es cierto que es una maquinaria mucho más grande, que no tiene siempre todas las competencias que se requieren para tomar decisiones, pero eso hace que entren en conflicto, porque dices, ¿qué hago? ¿Sigo atendiendo a las necesidades de las personas porque están o me limito a cubrir aquello que me financian o que va a tener luego una continuidad? ¿Trabajo con las mujeres en contextos de prostitución pese a que sé que no van a tener nunca un trabajo normativo? ¿O no van a tener la regularización administrativa o no trabajo? Entonces ahí entra un conflicto y yo creo que todas las entidades del tercer sector nos enfrentamos muchas veces a ese conflicto. A destino mi actividad a lo que sé que va a estar financiado, que va a tener un éxito respecto a lo que se considera un éxito de inclusión social, o atiendo a la necesidad real de la población vulnerable. ¿Puedo, a riesgo de cortar un poco vuestras respuestas, dale, preguntar dale. ¿Qué espacios utilizáis como organización para resolver esos conflictos? Es decir, es que como estamos trabajando sí. En el tema 4, el tema del proyecto institucional, el establecimiento de la misión, en vuestra rutina diaria donde tenéis que trabajar en vuestro propósito por acompañar a las personas, ¿qué tiempos, qué espacios tenéis para como organización resolver, dirimir estas cuestiones que os van surgiendo? Esto lo comentábamos en cafetería, que teniendo en cuenta que somos tres tipos de organizaciones con tipologías y organización diferente, pues los tiempos es distinto, ¿no? Por ejemplo, Cruz Roja es una entidad jerárquica y eso hace que sí que es cierto que en los departamentos, en los diferentes niveles de intervención se creen estos espacios de debate, de diálogo, pero realmente las decisiones se suelen trasladar desde órganos de dirección más altos, ¿no? Tenemos una jerarquía y yo puedo escuchar, en el caso de mi equipo, yo tengo a 15 personas a mi cargo, yo escucho, y además el personal voluntario. Intentamos llegar a un consenso, establecer el por qué sí, el por qué no, pero muchas veces las directrices o ya vienen determinadas o se determinan en base a una visión más global. También el posicionamiento que tiene la entidad, pues eso también es importante tenerlo en cuenta. Yo sé que hay cosas en las que no me voy a poder posicionar con la misma vehemencia que otras entidades, aunque esté igual de acuerdo. Y luego, con respecto a la administración, sí que se generan mesas de trabajo. En el área de mujer hay muchísimas mesas de trabajo con carácter periódico, que aquí es donde de manera más informal y de manera más práctica trasladamos todas las limitaciones que tenemos. Pues no podéis seguir multando a las mujeres en contextos de prostitución, o estamos viendo que esta necesidad está, y tratamos de articular con la administración mecanismos para modificar aquellas normativas que nos están impidiendo fomentar la autonomía y el bienestar de las personas usuarias. En iniciativas, al ser una entidad local, porque al final tenemos tres centros y no tenemos un carácter pues internacional o incluso a nivel nacional, tenemos varios órganos. Uno de ellos es la asamblea de socios y socias, en las cuales se deciden a veces propuestas, ¿no? Y se valoran pues la idoneidad o no. Luego es verdad que tenemos otros órganos directivos a nivel más pequeño, en los cuales se debate sobre el cariz que deben tomar ciertas decisiones o ciertas áreas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de realizar un proyecto, muchas veces también en los equipos más pequeños, por ejemplo, en el área de empleo, se debate. Las personas que forman el área de empleo debaten. Oye, pues vamos a ir más hacia personas migrantes. Oye, pues no olvidemos a las mujeres o no olvidemos a la gente joven. Entonces, hay un debate vivo y constante, pues te diría a veces que prácticamente a diario. Oye, ¿por qué atendemos a este colectivo y a este no? ¿Y por qué con esta persona se hace una excepción y con esta no? Porque la metodología es viva, es cambiante, hay situaciones que se van dando, que van apareciendo, a las que hay que dar respuesta. Y a las que nosotros tenemos una política,
y una manera de trabajar, pero esto constantemente está en cambio. Ahora, por ejemplo, pues con el tema del empleo y del acceso al empleo por parte de las mujeres, se están planteando que si queremos que las mujeres se formen y que trabajen y demás, y muchas veces ellas son madres o tienen cargas familiares, ¿qué hacemos con esto? Pues, por ejemplo, estamos incorporando el tema de pues una escuela para hijos, para hijas, una especie de guardería, algo que les permita, ¿no? Es un debate pues que está surgiendo ahora mismo en nuestra entidad, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo podemos incorporar a estas mujeres teniendo en cuenta su situación familiar? Entonces, surge un debate muy enriquecedor de, oye, pues sí, vamos, abrimos, hay gente que dice, abrimos una guardería. Bueno, abrimos una guardería o no, o vamos a ver cómo podemos dar respuesta a situaciones que van apareciendo. Antes de que digas la pregunta, sí que añadiría que como estaban diciendo las entidades, van adaptándose a la intervención como lo hacen, pero sí que es un esfuerzo extra a que las entidades son las que están en la realidad. O sea, las que ven la intervención con las personas usuarias y las que saben qué sucede en cada momento son las entidades. La administración, voy a utilizar la palabra, las utiliza, pero las utiliza para esa intervención que en un sentido sería el propio Estado o la propia administración la que debería de gestionarlo y de ofrecerlo. Pero visto que no puede, están las entidades del tercer sector ahí haciendo ese trabajo. Entonces, las entidades, por un lado, se gestionan y, como decía Laura, se adaptan a las necesidades de las personas usuarias en cada momento, que además son cambiantes, dependiendo de la sociedad y del contexto internacional en el que nos encontramos, pero además tienen que hacer el esfuerzo de adaptarse a las condiciones que la administración en cada momento va dando y va cambiando, porque la administración también cada cierto tiempo cambia esas condiciones. Y cambia por un sentido muy lógico, que es cada 4 años hay elecciones, si cambia el gobierno, va a cambiar la política de intervención y va a cambiar la gestión con las administraciones y cómo va a facilitar ese trabajo. Y aunque siga manteniéndose el gobierno, como es el caso actual, el propio gobierno va cambiando, es una rueda enorme que va girando y que en ciertos momentos pues no vincula con la realidad realmente, se queda simplemente en la burocracia y en el sistema de administración. Claro, hoy como me siento con otra chaqueta, puedo soltar otras ideologías. Entonces está ahí de un ejemplo práctico desde, por ejemplo, hay proyectos que finalizan, que cumplen un año, pongamos del 1 de enero al 31 de diciembre, ese es el proyecto de intervención, como decía Diego antes, tenemos un dinero o se supone que vamos a tener un dinero y te lo confirman en marzo del año siguiente, pero bueno, más o menos las entidades ya están acostumbradas a esto, entonces todas hacen un cálculo que nunca se o no se suelen equivocar mucho, con lo cual saben más o menos lo que gastan, pero de repente la administración dice, dura hasta el 31 de diciembre, pero es que tú el 31 de diciembre me tienes que dar todos los gastos de ese proyecto. Y es como si yo el último día es el 31 de diciembre, obviamente no te puedo dar todos los gastos. Y además porque administrativamente, algo que se hace con las administraciones, el pago de la seguridad social de los trabajadores, el TC1, el TC2, que son impuestos públicos que las administraciones pagan, se pagan después. Con lo cual hasta 31 de enero no tengo esos pagos. No te puedo justificar esto. Y es de, me pides una documentación que tú misma, burocráticamente y administrativamente, no me das hasta el mes siguiente. Y que si no me lo das, no te lo puedo ofrecer. Y encima me dices que si no me lo das, no te dejo presentarte a otra subvención. Que es como, a ver, centrémonos, porque sois vosotras las que estáis haciendo eso. Entonces la administración estas cosas las tiene y las entidades se adaptan a todo esto. O sea, no es solo adaptarse a las personas usuarias, es adaptarse al contexto burocrático y administrativo en el que nos encontramos. Que esto también es un esfuerzo que hacen. Y que como profesionales todas lo hacen y vosotras cuando lleguéis ahí os tocará también adaptar y ser capaces de gestionarlo. Y que, como dice Chimo, aparte de la justificación económica, el 31 de diciembre acaba tu financiación. Pero es que el 1 de enero esta problemática va a seguir existiendo. Vivimos también con la incertidumbre de yo voy a tener financiación para poder atender a estas personas. Ni la exclusión social de jóvenes, ni las personas sin hogar, ni la violencia machista acaba el 31 de diciembre. ¿Qué hago el 1 de enero? ¿Sigo apostando por esta línea de intervención, pese a que a lo mejor la administración en este caso ponga el foco en otro colectivo, en otra problemática y no tenga tantos fondos, o dejo de atender? También vivimos con esa incertidumbre. Mi pregunta es para Cruz Roja, que has mencionado que hacéis intervención materno-filial
y que os centráis en el tema de cuando la madre ha sufrido maltrato y tiene pues algunas carencias con el tema de la crianza. Pero mi pregunta va más por que si con los hijos y las hijas hacéis intervención y que si la hacéis, ¿qué es, qué carencias o qué falta de habilidades sociales más frecuentes observáis? Vale, nosotras sí que trabajamos con los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género. Aquí tenemos un problema. Y bueno, y es la autorización paterna. Es cierto que ahora esto se ha regularizado, pero hasta hace muy poco, si no contabas con la autorización paterna, pese a ser un hombre condenado por violencia de género, no podías intervenir psicológicamente con los hijos y las hijas. Claro, ¿qué progenitor, qué padre condenado por violencia de género te autorizaba a atender a sus hijos e hijas por la violencia que en principio él no ha ejercido? Era muy complicado, no podíamos trabajar a nivel psicológico, trabajábamos a nivel psicosocial. Entonces... esto lo podéis cortar. La grabación. Estamos en la cara, no te preocupes. Trabajamos a nivel psicosocial de manera grupal, porque nos parece importante romper ese estigma y ese silencio que hay muchas veces en los hogares que han sufrido violencia. Muchas niñas y niños que piensan que esto solo les está pasando en sus casas y que además son culpables de la situación. Entonces trabajamos de manera grupal, tanto con las mamás como con los niños y las niñas. Se trabaja en salas separadas los mismos contenidos, es decir, comunicación afectiva, establecimiento de límites, la relación con el agresor o con, en este caso con el padre, el entorno, los conceptos básicos de igualdad, feminismo, estereotipos de género, bueno, todo esto se trabaja, el vínculo materno-filial. Y lo que intentamos es, por un lado, que los niños y las niñas se identifiquen con otros iguales que han sufrido esta violencia. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, vemos muchísimas carencias afectivas, vemos una autoestima muy baja y un autoconcepto bastante dañado. También vemos, sobre todo con los niños, esa perpetuación de los patrones comportamentales que han visto en sus padres. Es decir, si yo he visto que mi padre es el hombre de la casa y ahora no está el hombre de la casa, tengo que seguir siéndolo yo. ¿Cómo? Con un modelo de referencia inadecuado. Entonces vemos niños que ejercen ese control y esa violencia hacia sus propias madres, hasta el punto de, como os decía antes, gestionamos la telealarma, les quitan la telealarma, tú no tienes por qué llevar esto, y es un mico así de 14 años, que dices, vamos a ver. Entonces todo esto nos lo estamos encontrando. Niñas que asumen ese rol de sumisión, de incluso infantilización muchas veces, porque se perpetúan esos estereotipos de género, ¿no? Las madres, también tenemos que trabajar con ellas el establecimiento de una educación igualitaria, porque siguen teniendo patrones de pensamiento muy machistas y sin querer los trasladan en su educación. Un apego, no vemos un apego seguro muchas veces, luego vemos un conflicto de lealtades, porque son niños y niñas que en ocasiones siguen teniendo relación con su padre, que en este caso es el agresor. Tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo abordamos el tema de la violencia con ellas y ellos. ¿Por qué? Porque al final, imaginaros, por un lado yo estoy recibiendo ideas o me están trasladando que mi padre está mal lo que ha hecho, pero por otro lado a lo mejor tengo un régimen de visitas establecido judicialmente y tengo que ver a mi padre. Entonces, si tú eres mi figura de apego como madre y me tienes que proteger, ¿por qué me estás llevando con el hombre que se supone que ha hecho cosas malas? Entonces, todo este conflicto de lealtades y esa disonancia que muchas veces tienen los niños y las niñas es muy importante trabajarla. Generar esos espacios de entorno seguro, que puedan comentar cómo se están sintiendo, qué miedos tienen y sobre todo a nivel educativo, para intentar que sepan establecer límites, confíen tanto en su madre como en profesionales para poder comunicar cualquier situación que se dé cuando a lo mejor tienen régimen de visitas con sus padres o con sus adultos, en plan sus abuelos, la red extensa del agresor, y luego para intentar que cuando se conviertan en adultos y adultas no perpetúen esta situación de violencia que han vivido. Pero es complicado porque no puedes controlar todas las variables, ¿no? No puedes controlar si tienen relación con el agresor o no. Gracias. Bueno, yo iba a preguntar en principio a Cruz Roja, pero en realidad, ahora que lo habéis dicho todos, pues es un poco a todos. Al depender tanto de lo que son el dinero que te dan de fuera y la administración en general, el hecho de
las personas que van a entrar al recurso y que van a ocupar esas plazas? ¿Cómo se hace la selección o cómo se decide quiénes son aquellas personas que van a acceder a él? Las plazas están concertadas. Nosotras tenemos 9 plazas en el caso de la vivienda de mujer y diariamente todas las organizaciones mandamos la tabla de ocupación. Entonces, siempre la administración sabe dónde hay plazas. Cuando una mujer necesita un recurso residencial, tiene que pasar por los canales de la administración, que en este caso es Centro Mujer 24 Horas y Dirección Territorial. Y es la Dirección Territorial quien deriva a los centros en función de la disponibilidad de plazas y también de la situación. Por ejemplo, si tú eres de Malilla, el centro está en Malilla y necesitas cambiar por la situación de protección, no te va a mandar a ese centro, te tendrá que mandar a otro. Esto tanto en mujer como en personas migrantes, que también pues Cruz Roja tiene 90 plazas para personas de ayuda humanitaria, también es con el Ministerio de Migraciones, es decir, siempre es la administración quien va designando a las personas a los diferentes centros en función de la disponibilidad y de las características. Y luego, por ejemplo, en iniciativas solidarias hay unas plazas que están concertadas por la administración, pero luego sí que hay otros programas que digamos que los números los marcamos nosotras. Por ejemplo, en tema empleo hablamos de atender 150 personas al año. Nos toca hacer excepciones, desde luego. Nos toca valorar también el que esté la administración detrás a veces juega para bien y a veces juega para mal. En nuestro caso, intentamos marcarnos unos objetivos porque al final no son solo números, o sea, hablamos de personas. No son 150 euros ni 150 chaquetas, sino 150 personas. Hay casos y casos, desde luego nos toca, o sea, 150 a veces no es real. Pues dependiendo de la persona, de su situación, de sus características y del trabajo que haya que hacer o no, pues los números a veces, o sea, esa flexibilidad de la que hemos hablado antes las tres, te toca hacerla. Si por suerte la administración, pues en algunos temas, no te marca que tienes que atender a 150 y no te salgas de ahí porque la persona 151 no te la pago, como tenemos esa suerte, a veces, por así decirlo, sí que te toca hacer excepciones y coger a gente, pues porque tienes que intervenir con este chico o esta chica. Sin olvidar lo que antes también comentábamos, ¿no? Que salvadores y salvadoras del mundo, bueno, hasta cierto punto, no podemos coger a gente sin parar. O sea, ha de haber unos criterios y ha de haber una intervención de calidad, porque es que si no, no paras. O sea, siempre hay gente que necesita, siempre, siempre, siempre. Y siempre hay alguna excepción, pero hemos de ser profesionales y saber dónde cortar. Porque un día, por ejemplo, puedes atender a una persona fuera de tu horario laboral. Ya, pero ¿por qué un día sí y al otro no? Y al otro no. ¿Y por qué con esta persona sí? Entonces, bueno, los criterios a veces sí que vienen pues marcados o por la administración o luego criterios nuestros internos. Y luego, súper importante, el trabajo en red. O sea, si yo llamo a Patrio, llamo a Laura de, oye, por favor, cógeme a esta chica, cógeme a este chico, ¿qué tal? Intentamos, porque estamos en un mismo objetivo, ¿no? Que es ayudar a la gente. Siguiente. Y bueno, yo quería también preguntar acerca de los espacios, por ejemplo, que como has comentado en Cruz Roja, los espacios que creáis con la administración para que faciliten de cara a vuestra intervención. Por ejemplo, en relación con la población migrante, también existen pactos para que, por ejemplo, la policía no vayan por la calle y le pilla a una persona migrante y se ve que no tenga documentación. No. ¿Hay, por ejemplo, en iniciativas solidarias con población migrante, si no están documentadas y viene la policía, se los llevan a un CIE, luego no pueden? A ver, ese pacto como tal no existe porque, bueno, la ley, podemos estar de acuerdo o no con la ley de extranjería, pero la ley es la ley y tanto fuerzas y cuerpos de seguridad como cualquier ciudadana y ciudadano tenemos que respetarla. Eso no quiere decir que no sepamos que hay cosas que quizá, bueno. Pero lo que sí que, por ejemplo, en este caso Cruz Roja, sí que tenemos presencia en el CIE. Cruz Roja es la única entidad que está dentro del CIE todos los días como garante de derechos. Y es un poco pues prestar ese asesoramiento, esa ayuda humanitaria a las personas internas dentro del CIE pues para que puedan conocer alternativas, dinamizar el tiempo que están allí, tratar de favorecerles el acceso a una asesoría jurídica, el contacto con sus familias. Tenemos un programa de restablecimiento del contacto familiar, que es poner en contacto pues a todas estas personas que están en el CIE o recién llegadas a costas
que llegan en patera, ¿no? Pues con todas las personas de su familia que no tienen ese vínculo. Entonces, sí que no sé, eso de ese espacio no está tan destinado a no multéis a las personas migrantes en situación administrativa irregular y no les pongáis una orden de expulsión. Se intenta hacer un poco un trabajo, yo creo que todas las entidades de diplomacia humanitaria y en cualquier espacio, e incluso en una reunión individual, en reuniones, en mesas de trabajo, intentamos siempre poner el foco sobre la vulnerabilidad de los derechos y tratar de mejorar la administración o las normativas para que sean lo más garantistas posibles, pero siempre tenemos que tener en cuenta los escollos y la ley no la podemos cambiar. Ya. Entonces, si por ejemplo... Porque las competencias de la ley de extranjería son estatales, es claro, que no son autonómicos. Pero entonces, si por ejemplo una persona que está con vosotras formándose y todo y de repente la paga la policía y se lo llevan CIE, ¿vuestro papel cuál sería? O sea, ¿mediaríais, intentaríais que sacarlo o os tendría que quedar...? Partimos un poco de el trabajo que hacen las entidades y el acompañamiento que están haciendo con las personas usuarias, pero cuando sucede alguna situación así, de un chico migrante que lo detienen, lo mandan al CIE, o un chico que se ve involucrado en cualquier problema y entra a prisión, claro, el trabajo en red de las entidades sirve para eso. Pues obviamente todas las entidades no podemos estar a todo, ni es la finalidad, ni sería productivo, porque... Obviamente, cuando intentas abarcar mucho, no llegas a todo lo que tienes que llegar en unas condiciones de calidad, que decía antes Diego, de la intervención que hacen las entidades siempre parte de la premisa de tiene que ser una intervención de calidad con las personas usuarias. Entonces, ese contacto en red lo que nos hace es de, si sabemos que entran a prisión, todo el mundo llama a iniciativas y dice, oye, este acaba de entrar, mira a ver qué sabes, averigua, acompáñale, entra. Y las personas usuarias, con la creación del vínculo que hablaba antes Patricia, es... Ese vínculo que han generado con la entidad, cuando tú llegas y dices, vengo de parte de Patricia, de parte de Laura, ya lo tienes generado. O sea, simplemente el decirle el nombre de las personas que están trabajando con ellos, ese vínculo que tienen generado con ellos, lo autovinculan contigo. Porque ya te ven, si fuera, se está ayudando y se ha hecho un trabajo como toca, dentro o donde esté, el que viene va a hacer ese trabajo igual. Porque no es la administración. Porque... Es verdad que a veces todas las personas que pasan en estos procesos de cara a la administración tienen como un parapeto de defensa por todo lo que han sufrido y por todo lo que han pasado. Obviamente, por la figura del policía es la figura del policía. Y en prisión la figura del funcionario es la figura del funcionario. Entonces no es igual que alguien que viene de fuera de la calle. Entonces ese trabajo es el que se hace, ese acompañamiento. Pero lo que decíamos, la normativa es la normativa, la ley es la ley. Y obviamente las entidades contra eso pueden hacer reivindicaciones y pueden hacer mesas de diálogo y mesas de trabajo con la administración que hay en todos los sectores para verbalizar aspectos para modificaciones. Pero eso ya pasa a un ámbito superior que es el político y es de la conciencia política y el interés político de gestionar o no y dar respuestas a las demandas. Claro, se pueden conseguir pequeños avances, pero cuando es más que se esté haciendo una interpretación restrictiva de la ley. Es decir, en el caso de las mujeres en contextos de prostitución, hasta 2019 se multaba porque la ley de seguridad ciudadana lo que dice es que si la mujer está ejerciendo cerca de un colegio o de una zona residencial, se le puede multar. ¿Qué pasaba? Que en el barrio de Belluter se multaba a todas las mujeres que ejercían la prostitución. Tenemos unas mesas de trata y aquí lo que les decíamos es realmente no hay ningún centro educativo cerca, no hay ningún parque, estáis haciendo una interpretación restrictiva de la ley, no multéis a las mujeres porque lo único que hacéis es aumentar la deuda, aumentar su vulnerabilidad y perpetuamos la situación de exclusión. Pues esto se consiguió. Claro, eso no es lo mismo que paralizar una orden de expulsión por no tener documentación. Entonces sí que se van consiguiendo cosas, pero tenemos que saber hasta dónde tenemos límites. Exacto. Bueno, yo tengo tres o cuatro preguntas concretas que os hago, no con ánimo de que me respondáis, sino también de dejar un poco pensando en aquello que estamos trabajando y el sentido por el que os hemos traído, ¿no? Me quedo con la idea de que aquí en la mesa estáis una entidad local, chiquitina, una entidad grande y una entidad que es una multinacional, ¿no? La Cruz Roja y la Media Luna Roja, ¿no? Que no me ha quedado muy claro eso de basada sobre todo en el voluntariado, pero con estructura jerárquica. ¿Y en qué medida es no gubernamental o cuenta con cierto apoyo gubernamental, por ejemplo, como para estar en los CIEs o para participar en los corredores humanitarios, es decir, con privilegios quizá que otras entidades no tienen, ¿no? Y habéis hablado también de los pros y contras que tiene el trabajar en cada entidad y de alguna de esas tensiones que tenéis, ¿no?
Al menos dos os habéis presentado como responsables de equipos. Tenéis a gente a vuestro cargo. No, entonces no. Yo me pregunto. Yo no. Ah, bueno, pues de programa. Yo de programa. Vale. Entonces me pregunto un poco por la relación con esos equipos, por el clima que conseguís generar, por la cohesión que conseguís formar, ¿no? O por si también, igual que en tu caso, Patri, decías, pues igual la entidad apuesta por una cosa y yo me tengo que guardar mis principios, puede que en tu equipo haya alguien que también tenga sus principios que se tenga que guardar porque tú como responsable haces algo, ¿no? Y eso cómo sucede. Luego habéis hablado sobre todo de la financiación pública, pero entiendo también que parte de vuestra acción se basa en financiación privada. Y igual que sobre la administración, habéis hablado como legisladora y también como financiadora, en la relación con esas entidades privadas, también si sentís más o menos libertad, y entiendo que si las tenéis también es porque no podríais prescindir de ellas, ¿no? Me pregunto por algunas decisiones también. Habéis hablado de que os derivan gente, o sea, el criterio... Claro, cuando a ti te hacen atender a alguien, igual no puedes prescindir de ese alguien o sancionar a ese alguien. Y sin embargo, habéis hablado del vínculo, de la adhesión, de la acogida. ¿Cómo encajar esa obligación con esa capacidad de poder intervenir, ¿no? O si incluso, iniciativas lo decía, ¿no? En esa libre esas plazas de libre disposición que tenéis, ¿cómo hacéis la captación? ¿O a quién atraéis y tenéis, ¿no? O en el caso de Cruz Roja, has mencionado un hogar en Yatova. Y yo me he preguntado, ¿y por qué en Yatova? No, ese es de la administración. Ese es del centro mujer de la administración. Vale. Bien. Entonces, me he quedado un poco con algunas de esas dudas. Y luego también la final. Habéis repetido que es necesario trabajar en red, cooperar, que trabajáis todas con un mismo objetivo, que es atender a la gente, ¿no? Pero imagino que también entre vosotras hay filias y no sé si fobias, pero, o sea, valoráis más la acción de algunas entidades, no les dais el mismo prestigio a todas, a todas las que trabajan con personas sin hogar, a todas las que trabajan con víctimas de violencia de género o a todas las que trabajan con juventud. O sea, tenéis vuestra propia percepción de que unas quizá lo hacen mejor que otras, de que unas aplican los programas con unas metodologías, que hay principios distintos en el funcionamiento. De eso sois conscientes también y cómo afecta a vuestra relación cuando tenéis que trabajar con red, en red, con alguien de quien os sentís quizá más distante, ¿no? O menos próximo, a pesar de que trabajéis con esa misma intención. Yo sí que, sobre todo a raíz de la primera pregunta, ¿no? De Cruz Roja tiene ese principio de neutralidad, pero y no tiene esa vinculación política, pero es cierto que entra o accede a sitios o conflictos a los que otras entidades no tienen acceso. Yo creo que es precisamente por esa neutralidad. El no vincularte ni a un tipo de gobierno, ni a una ideología, hace que tu actividad no esté tan ligada a quién está en ese momento gobernando. Tenemos siempre presencia y luego también algo muy importante, y es cierto que pocas entidades tienen la estructura que tiene Cruz Roja. Es decir, tener presencia en el CIE es a nivel estatal. Pocas entidades tienen un ámbito de actuación a nivel estatal. Tener la teleasistencia para víctimas de violencia de género, tenemos 16.000 usuarias en toda España. ¿Qué entidad tiene presencia en toda España? ¿Puede montar un centro de operaciones? Os pongo el ejemplo, la llegada de Ucrania, de las personas desplazadas de Ucrania. Cruz Roja es quien se está encargando de la recepción de esas personas, porque ¿qué organización puede movilizar el tener más de 800 plazas en una semana, montar un albergue para 600 familias en una semana, trasladar a personas, niños oncológicos que vienen de dos aviones? Muy pocas organizaciones tienen la estructura que tiene ahora mismo Cruz Roja. Hay algunas también muy potentes, pero es verdad que claro, la administración también, cuando pide venir a recepcionar a enfermos oncológicos, sabe que Cruz Roja tiene ambulancias, Cruz Roja tiene un área de salud, Cruz Roja gestiona hospitales, Cruz Roja tiene un área de intervención, Cruz Roja tiene
un programa de trata, que eso se me olvida decirlo, que también lo llevamos nosotras. Es más, yo creo que por esa capacidad organizativa. Y en cuanto al carácter voluntario, incluso las personas voluntarias también están establecidas de manera jerárquica. Tenemos unas presidencias, que son los órganos de dirección, y son personas voluntarias. Luego tenemos comités locales, que también organizan a las personas voluntarias y se toman las decisiones. Es decir, esa estructura jerárquica se aplica tanto a personal técnico como a personal voluntario, solo que el personal técnico sabemos que las decisiones más estratégicas de la entidad se toman por parte de personas voluntarias. Es complicado y es diferente a cualquier otra organización, que suele ser al revés, pero Cruz Roja funciona así. No sé si tú quieres decir algo. Y bueno, pues ya me pongo en cuanto a la gestión de equipos. Yo sí que tengo 15 personas a mi cargo y es verdad que es complicado. Yo muchas veces no estoy tampoco de acuerdo con las decisiones, pero creo que tenemos... sí que trabajamos mucho, por un lado, la tolerancia a la frustración y luego, por otro lado, el también entender dónde estamos. Que a lo mejor nosotras, como programa de mujer, podemos tener una visión más concreta de nuestra área de intervención, pero estamos, en el caso de Cruz Roja, en una organización macro, que lo que yo estoy viendo como algo fundamental quizá no es tan importante para la magnitud de la organización en estos momentos. Tenemos nosotras una auditoría ahora, nos van a auditar desde el sistema de calidad, y para nosotras esto es lo más importante. Claro, mi equipo era de no nos están dando respuesta. Y yo les digo, acaban de llegar dos aviones con niños y niñas con cáncer de Ucrania. Tenemos la centralita llena de personas solicitantes de asilo. Ahora mismo nuestra pequeña problemática no es grande para todas las acciones que está desarrollando la organización. Entonces sí que nos tomamos esos espacios de pararnos a pensar y decir, vamos a situarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué punto estamos nosotras? Y habrá cosas con las que no estamos de acuerdo. Tenemos que lidiar, pero sí, con lo que siempre estamos de acuerdo es con trabajar desde el enfoque de derechos. Y la metodología puede variar en algunos aspectos, pero esa problemática de dónde ponemos el foco, por lo menos por ahora, nunca se ha dado, porque siempre es en la vulnerabilidad. Y ahí todas las personas que trabajan en Cruz Roja lo tienen bastante en cuenta. Yo creo que con lo de gestión de equipos, yo sí que gestiono también gente a cargo. Creo que es muy importante consensuar decisiones. Desde luego hay veces que te las dan impuestas y a veces las podemos comprender más o menos, pero es importante el diálogo, ¿no? Tolerar nuestra frustración y a veces lo que uno quiere contraviene con una decisión de un equipo o desde luego a nivel individual. A veces lo haríamos desde prismas diferentes, pero trabajamos en equipo. Siempre es súper importante que las decisiones sean tomadas como un equipo, pero igual que aquí cuando hagáis un trabajo en grupo. Claro. Desde luego hay personas, hay egos, hay pareceres, hay pensamientos, pero es importante que nos creamos lo que hacemos y que, bueno, pues siempre hay que ceder. Siempre hay que ceder, hay que desde luego dar nuestro punto de vista, pero hay que trabajar, creo que desde una visión compartida, ¿no? No tanto imponer un pensamiento, sino trabajar en equipo y dialogando y desde luego... En iniciativas hablamos, nos tiramos de los pelos, hablamos, pero intentamos llegar a un acuerdo, ¿no? Al final, de eso se trata la vida también, de negociar, de proponer, de ceder y de estar siempre abiertas incluso a nuevas ideas. A veces llegan ideas que son locas, ya, pero bueno, las ideas locas se puede sacar provecho y es interesante que tengamos pensamiento crítico, ¿no? O sea, a veces, aunque nos toque las narices, que nos lleve la contraria, bueno... Puede haber un porqué y hay que pensar, ¿no? Y hay que trabajar en esto y no obedecer y seguir siempre, ¿no? El proponer, el que haya diálogo, que haya debate, es muy interesante. Y cuando hay equipos, a veces las decisiones no se pueden entender, pero hay que intentar transmitirlo bien y que todas las personas que formemos parte de los equipos estemos a gusto, ¿no? Encontremos nuestro lugar. Que sobre todo es una de las características de los profesionales en las entidades del tercer sector y que hay es pues, la empatía, la tolerancia a la frustración que estaban diciendo, pero el control de egos, o sea, la necesidad de la intervención directa con las personas usuarias y atenderlas a ellas implica que esa gestión propia de los equipos tenga que tener un autocontrol del ego brutal por parte de los profesionales, porque vas a llegar a equipos en los que hay mucha diversidad y la diversidad se trabaja pues haciendo equipo, haciendo grupo y trabajando conjuntamente. Y el tener opiniones diversas, el tener conflicto en sí, el conflicto no tiene por qué ser algo negativo. El conflicto puede ser algo que produzca movimiento y que dinamice la organización
pero siendo capaces cada una de las personas que están ahí de controlar ese nivel de dónde estoy, porque obviamente pues ellas que tienen o han tenido en su momento personas a cargo, el tener a personas a cargo implica que seas capaz de trabajar en toda la diversidad que implica un grupo de personas, y eso para trabajar dentro de las organizaciones del tercer sector es imprescindible como herramienta profesional de todas las que vayáis a acabar ahí. Pues si no hay ninguna otra pregunta, cerramos aquí. Yo sí que agradeceros a las tres el haber venido hasta aquí, el acercar la realidad, el visibilizar el trabajo del tercer sector y el trabajo con los colectivos muy invisibilizados, y el que la universidad tenga acceso a todas vosotras es un plus en toda la formación que tenemos, impagable.